Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano. Hoy tenemos una emisión especial, vamos a estar hablando sobre la actualidad del Ecuador, cómo transcurren los días en ese país luego de 18 días seguidos de paro nacional y de protestas en las calles del pueblo exigiendo, movilizado, pidiendo reivindicaciones. Al mismo tiempo también estaremos repasando el tema de cómo marcha el proceso de integración regional en América Latina y también la economía, los desafíos planteados en este aspecto para la región. Para conversar sobre estos temas tenemos a un invitado muy especial acá en el estudio que vamos a conocer a continuación. El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Y esta noche le damos la bienvenida en el Mundo en Contexto al economista ecuatoriano Ricardo Patiño, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, máster en Desarrollo Económico en la Universidad Internacional de Andalucía, fue consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Se desempeñó en varias carteras como ministro de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, canciller, ministro de Economía y Finanzas y ministro de la Defensa Nacional del Ecuador. Ya vieron ya de quién se trata, Ricardo Patiño, a quien damos la bienvenida. Nos colocaron aquí un poquito lejos, pero bueno, parte de la dinámica, la puesta en escena para el programa. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia venezolana y con la audiencia de América Latina. Qué gusto. Para nosotros es un gustazo tener a un invitado de lujo de esta talla, de esta categoría, para hablar sobre la actualidad y del Ecuador. Y es indefectible pasarnos y comenzar esta conversación sobre lo que ha sido los últimos días de la actualidad en la nación meridional, la cual estuvo signada, marcada por 18 días consecutivos de protestas de pueblo movilizado en la calle, el movimiento indígena liderando buena parte de estas movilizaciones y de exigencias. Para, antes de comenzar y ya esta conversación, vamos a presentar el siguiente material de la crisis ecuatoriana y volvemos acá en directo a conversar con Ricardo Patiño y comenzar esta interesante conversación. Luego de 18 días de paro nacional y multitudinarias protestas en Ecuador en el mes de julio, avanza el diálogo entre el gobierno y los movimientos originarios en reivindicación de sus derechos. Las principales agrupaciones indígenas, CONAIE, FEINE y FENOCIN, y el gobierno nacional, con la mediación de la Iglesia Católica, establecieron los primeros acuerdos en la mesa temática relacionada a la banca pública y privada. Condonación de deuda, reestructuración, refinanciamiento y recalificación crediticia, además de las nuevas aperturas de líneas de crédito productivo. La condonación de deudas beneficiará a unos 27.000 clientes que tienen operaciones vencidas por $44 millones, mientras serán destinados unos $540 millones para créditos a la base productiva. Aquellos con deudas entre $3.000 y $10.000 puedan entonces tener una refinanciación de estas deudas vencidas, lo cual significa que sea posible hasta 10 años plazo, con 3 años de gracia total. El movimiento indígena y sectores sociales mantienen la agenda de 10 puntos en la mesa de diálogo con el gobierno, que incluye la focalización del subsidio a los combustibles y el precio de la canasta básica. Aseguran que son puntos que todavía deben definir con el Ejecutivo, además de exigir el cumplimiento de la regulación de precios. Dar un poco de alivio a la gente que en estos momentos hemos ido a una movilización, pero sin embargo no se ve como los resultados concretos sobre el incremento del precio de los productos de primera necesidad. Hay un decreto, el decreto 452, para el control de precios, pero no hay la referencia sobre qué precios hay que controlarla. Las negociaciones se realizan en un ambiente de rechazo al gobierno de Guillermo Lasso, que ha implementado medidas severas del gasto público y que han afectado directamente a sectores básicos como la educación, salud y vivienda. Mientras que la inflación en mayo de este año se ubicó en 3.38%, la pobreza alcanzó el 27.7% en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En un país donde la desigualdad social sigue siendo muy marcada, la receta del Fondo Monetario Internacional parece no variar ante el descontento popular.
Bien, era el balance que hacíamos, el repaso de lo que fueron los últimos días, últimas semanas del Ecuador, marcado por 18 días consecutivos de paro nacional y movilizaciones. Y en este aspecto ya superado este proceso luego de una mesa de negociaciones del gobierno con el movimiento indígena y otros sectores sociales. Preguntarle a nuestro invitado, Ricardo Patiño, que cómo se ve o se observa en la actualidad el Ecuador, cómo se está desarrollando el país luego de este proceso. ¿Hay normalidad? ¿Sigue el conflicto y necesidades insatisfechas latentes y la posibilidad de que se pueda retomar este ciclo de conflicto social? Bueno, las condiciones de vida de la población han empeorado muchísimo, tanto desde el gobierno de Moreno, que aplicó el plan de gobierno de Lazo, hay que decirlo, y el gobierno de Lazo, que es una continuación del de Moreno. Lo que han hecho es aplicar una política neoliberal, reducción del gasto público, despido de trabajadores del sector público, una reducción increíble, impresionante de la inversión pública. Han desbaratado la institucionalidad del Estado, y eso ha provocado no solamente la pandemia, sino ya desde mucho antes, y también después de que de la parte más aguda de la pandemia, un crecimiento del desempleo, como lo señalaban justamente en el reportaje, un crecimiento de la pobreza y un crecimiento de la inseguridad. El tema de la inseguridad no solamente es consecuencia de la pobreza y de la pobreza extrema que se ha desarrollado en el país, sino también del desbaratamiento, del haber desbaratado la institucionalidad que creamos. Porque el tema de la inseguridad no tiene que ver solamente con que hay muchos pobres o ricos, o digamos que hay muchos pobres o personas desempleadas, sino que también hay un problema de la institucionalidad. Si tú tienes una institucionalidad que nosotros habíamos construido para coordinar a los sectores que tienen que ver con la seguridad, establecer el ECU 911, establecer cámaras en muchos lugares, establecer coordinación entre las instituciones que permitieron llevar al país, al Ecuador del 2007, que el gobierno de Rafael Correa comenzó, que estaba en los peores niveles de inseguridad, a los mejores niveles de seguridad de América Latina, y ahora lo han vuelto atrás. O sea, en Ecuador ahorita el sicariato es una cosa de todos los días. La muerte, los robos, todo el tiempo. Todo mundo, estoy seguro que el 50% de los ecuatorianos han perdido por robo su celular y se le llevan el carro, matan a la gente por encargo. Es terrible la situación que ha vivido el Ecuador. Y eso explica también esta reacción de la población, que fue efectivamente liderada por la CONAIE y por la FENOCIN y la FEIN, organizaciones indígenas, pero que tuvo el apoyo de la mayor parte de la población. Pero antes de este proceso que describe de aumento de la criminalidad en el Ecuador, lo que se ha seguido durante estos días sobre el desarrollo de estas protestas es que estuvieron signadas por algunas reivindicaciones puntuales como la reducción de los precios de los combustibles, denuncia por el aumento de los costos de los alimentos, y fueron como aspectos puntuales que se discutieron en esa mesa de negociación. Una vez que se llega a esa mesa y se desmantela o se desactiva la movilización popular, ¿está resuelto el clima interno social en el Ecuador o todavía falta por debatir y por resolver? Mira, yo creo que no. Ciertamente, en buena hora que se consiguieron algunos resultados. Se redujo en 15 centavos el precio de la, 15 centavos de dólar el precio de la, de las gasolinas, pero es que ya Lazo las había subido por anticipado por 6 meses y ahora las bajó un poquito. Y ciertas condiciones favorables para las personas que tenían créditos vencidos. En buena hora, yo creo que es bueno que la movilización haya tenido algunos resultados. Lamentablemente creo que Lazo, como ha sido su costumbre, no va a cumplir, él miente compulsivamente. Y además, digamos, estos pueden ser algunos resultados pequeños, pero incluso pueden ser significativos en términos de que se han conseguido con una movilización social. Pero el problema es que el plan de gobierno de Lazo, por el que lamentablemente el 52% de los ecuatorianos votó hace un año, el 48% votó por la propuesta de la Revolución Ciudadana. Pero ese plan es un plan que básicamente mantiene la idea principal de Lazo, es vender todo lo que pueda del Estado. ¿Verdad? Lo que no terminó de vender Lenín Moreno. Que no pudo vender Lenín Moreno. Okay.
No pudo. Lo quiso hacer. Estaba planteado la privatización. Comenzaron a hacerlo. Pero lo que ellos, por ejemplo, quieren vender el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco privado que tiene, digamos, las acciones son del sector público, pero sirve como un equilibrador del sistema financiero. No olvidemos que Lasso es banquero, ¿no? Y que Lasso había manifestado en el gobierno de Rafael Correa su deseo de comprarlo directamente. Ahora seguramente lo va a querer comprar a través de interpuesta persona, ¿verdad? Pero lo que pretenden es destruir las instituciones, tanto financieras como hidroeléctricas, todo lo que puedan, lo destruye, incluso la institucionalidad del Seguro Social, para que la gente reclame por ella. Mira, te pongo un ejemplo sencillo. Yo fui canciller, y como canciller del Ecuador, nosotros nos preocupamos de que la gente tuviera acceso al servicio público. El más sencillo, los pasaportes, ¿ya? Nosotros entregábamos los pasaportes. Tú entrabas a la oficina de la Cancillería en Guayaquil, en Quito, en algunos lugares, y salías con tu pasaporte después de haber pagado lo que cuesta, tomado la foto, etcétera, todo, en 30 minutos. En 30 minutos. Así habíamos logrado ese nivel de eficiencia. ¿Sabes? Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Tienes que pedir un turno, que te lo dan normalmente en 90 días. Y después de 90 días... Y si lo quieres antes porque tienes alguna emergencia, entonces te pueden dar, pero tienes que pagar un poco más. Es como la sala VIP, ¿no? Si tienes que pagar un poco más si quieres el pasaporte. Entonces el que tiene plata puede tener un pasaporte más rápido, y el que no tiene plata tiene que esperar 3 meses o quién sabe cuánto tiempo más. Así, ese es un ejemplo simplemente. Los hospitales sin medicina, sin nada. Las escuelas ya lamentablemente deterioradas porque no ha habido un centavo desde el gobierno de Moreno y en este para mantenimiento siquiera. Pero... Y entonces la idea es eso, es destruir para después decir, no funcionan las cosas en el sector público, que en nuestro gobierno, el gobierno de Rafael Correa, funcionaban y funcionaban muy, pero muy bien. Entonces ahora que funcione mal para que la gente diga, sí, entreguen los fondos de la Seguridad Social a un banco privado, hagamos cuentas personales, vendan ese Banco del Pacífico que no sirve. O sea, eso están haciendo. El objetivo de Lasso es vender a sus compadres, a los financistas, a los inversionistas, supuestos, más que inversionistas, a los especuladores que quieren aprovechar de esas circunstancias, vender los bienes del sector público que con tanto esfuerzo durante décadas se han construido, y especialmente en la Revolución Ciudadana, para el beneficio de ellos. Así, estrategia de ellos. Pero si ese es el estado, el diagnóstico de la situación al interno del Ecuador, las movilizaciones reivindicativas de los últimos 18 días no fueron limitadas en el sentido, no estaban cuestionando el sistema, sino unos cuantos aspectos que estaban determinando el alto costo de la vida, la gasolina, los alimentos, pero no había como un programa mucho más allá de cuestionar el neoliberalismo. Así es, no va más allá, aunque sí, muchos dirigentes de la CONAIE sí cuestionan el modelo neoliberal, sin embargo, también... Digamos, yo no puedo ser muy crítico de eso porque realmente fue positivo que el pueblo ecuatoriano tuvo un liderazgo que permitió enfrentar al gobierno de Lasso y que le pone también un límite, porque también con eso, aunque no... ellos también plantearon que no se vendan los bienes del sector público. Y eso, aunque Lasso lo quiera hacer, ya sabe que le va a hacer cuesta arriba. Y que no va a poder hacerlo. Lamentablemente, yo digo, no va a poder hacer, no es que estoy diciendo que no lo va a poder hacer, pero le va a costar, fácilmente. Le va a costar más trabajo hacerlo, pero lamentablemente sí es una política de deteriorar el resultado, el funcionamiento del sector público, y ojalá no acabe de destruir todo lo que ya Moreno destruyó y que Lasso está destruyendo. Y en un momento determinado, en un momento de la crisis, cuando ya comenzaron a aparecer algunos muertos en el proceso, los asambleístas de nuestro partido plantearon la posibilidad de que haya lo que en Ecuador se llama, en la Constitución establece como la muerte cruzada, ¿no? La posibilidad de hacer un juicio político al presidente por destruir la calidad de vida de la población, por manejar el Estado de la manera en que lo estaba haciendo, y por supuesto los asambleístas, según la Constitución, también se van a su casa, de tal manera que se pueda producir una nueva elección. Finalmente, por 12 votos no se produjo ese juicio político. Se salvó Lasso por 12 votos,
pero realmente habría sido mejor que iniciara un nuevo proceso y que la población, dándose cuenta de lo que el neoliberalismo banquero estaba haciendo en el Ecuador, pudiera tomar otra opción. Y ojalá un acercamiento, una alianza progresista que pudiera gobernar el país de la manera en que nosotros en el gobierno de Rafael Correa lo habíamos hecho, digamos, mejorando la economía, la equidad, la seguridad, las relaciones internacionales, etcétera. Venga, la audiencia que se está incorporando a esta hora al programa, estamos conversando con Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o canciller del gobierno de Rafael Correa, también fue ministro de la Defensa. Estamos conversando sobre la actualidad en el Ecuador. Y uno de los puntos que tocó y que precisó es el de la seguridad interna. Lamentablemente se ha desatado los índices de inseguridad, de criminalidad en este país. Un proceso que ha sido descrito por algunos como un fracaso seguro por parte del gobierno de Guillermo Lasso, que también ha tenido su expresión en la violencia carcelaria, con cifras récord, lamentablemente, de fallecidos en jornadas de motines. Sobre este tema queremos presentar a continuación este trabajo que tenemos preparado sobre el tema de la criminalidad, el fracaso seguro que así se ha determinado, se ha calificado este proceso al interno del Ecuador. Termina el material y seguimos con la conversación. El primer año de gestión del banquero Guillermo Lasso ha sido prácticamente un gobierno bajo estado de excepción. El presidente ha firmado hasta 6 órdenes ejecutivas, 3 de ellas en 18 días de paro cívico en junio de 2022. Mediante decreto ejecutivo, he declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. En septiembre de 2021 ocurrió la masacre de 122 reos en una cárcel de Guayaquil, lo que aceleró el primer estado de excepción para controlar la crisis carcelaria. Desde entonces han ocurrido 4 masacres carcelarias en 10 meses, con un saldo de 360 privados de libertad asesinados. El control del narcotráfico en las cárceles y la corrupción de funcionarios son las causas de esta crisis. La penetración de carteles colombianos y mexicanos en Ecuador ha permitido una nueva ruta de distribución de narcóticos desde los puertos ecuatorianos. Según la policía del país, de las 450 toneladas de cocaína que se producen en los departamentos de Putumayo y Nariño en Colombia, al menos 250 ingresan al Ecuador para su exportación. En medio del panorama, el presidente Lasso criminaliza la protesta social y trata sin pruebas de ligarlas con el narcotráfico. Habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico. El problema es realmente esclarecer cómo funcionan estas estructuras que han recibido entrenamiento, capacitación en técnicas y tácticas de ya una aparente guerrilla urbana, aparente, porque debe investigarse. Según datos oficiales de la Policía Nacional de Ecuador, entre el 29 de abril y el 28 de junio de 2022, el estado de excepción dejó 449 muertos, 5.571 detenidos, 15.981 kilos de drogas en más de 249.000 operativos militares y policiales. Pese a todo el despliegue y represión de los órganos del Estado, las muertes violentas en hechos delictivos aumentaron 82% con respecto al año pasado. Así el panorama de la seguridad a lo interno del Ecuador y que también se tiene su expresión lamentable en la violencia dentro de las cárceles, donde en una jornada más de 100 fallecidos producto de los motines. Queremos conversar, seguir conversando con Ricardo Patiño, nuestro invitado especial, para desarrollar este tema de la actualidad en el Ecuador, que siempre es pertinente abordarlo y preguntarle, bueno, sobre cómo sigue el panorama a lo interno del Ecuador, si han resultado o no todas estas estrategias de represión y despliegue policial, militar de Guillermo Lasso para contrarrestar los índices de la inseguridad y también a lo interno de las cárceles. Es importante decir que la inseguridad no se soluciona con decretos de emergencia. El presidente... Ya lleva 6. Sí, ya lleva 6. Él dice, declaro emergencia en las cárceles. Como si nada. Después, a los pocos días,
hay 60 muertos, descuartizados, descabezados en las cárceles. Y uno se pregunta, pero ¿y de dónde sacan todas las armas? Ah, hacen una batida y entonces se encuentran que hay ametralladoras, que hay machetes. ¿Cómo entran esas armas? Hay una corrupción institucionalizada que permite que esas cosas pasen. Y también, como decía hace un momento, hay una destrucción de la institucionalidad. Anteriormente, en el gobierno de Rafael Correa, tengo que hacer relación a ese gobierno porque logramos una reducción tan impresionante de la violencia, de los asesinatos, de los robos. Todos los indicadores mejoraron sostenidamente. Pero es obligada esa comparación porque siempre se trata de endosar los problemas de todo lo heredado a Rafael Correa, ¿no? Pero todo lo contrario, o sea, justamente, si tú ves el gráfico, es facilito, ver cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es el índice que se utiliza. ¿Ves? Antes del gobierno de Correa estaba así, nosotros lo bajamos acá y después subió acá. O sea, casi está lo mismo que antes. Pero es consecuencia de un trabajo responsable en el área de seguridad. Cuando tú coordinas la seguridad, cuando tienes un liderazgo, el presidente Correa se reunía, establecía sus lineamientos. Ahora cada quien hace lo que le da la gana. Nos da un dato importante, que ya a las 5 o 6 de la tarde las personas en el Ecuador están en sus casas. O sea, ¿esa es la magnitud te digo, de la inseguridad? Yo estoy fuera del país ahora, pero me dicen mis amigos, mis parientes, que a las 5 o 6 de la tarde se van a meter a su casa. Porque en la calle no sabes qué te vas a encontrar. Aparecen dos personas en moto y le roban al que se encuentran, se meten a los restaurantes. Mira, en los dos últimos meses han robado a las oficinas de la policía, a los cuarteles de la policía. Se les han robado la droga que ellos estaban custodiando. Ya es el colmo, o sea, los ladrones llegan, desalman a los policías. ¿Qué nivel de trabajo profesional se está teniendo ahí? ¿Y mediáticamente cómo se trata esto? Porque también es importante el tratamiento mediático, o sea, que ha sido aliado de Guillermo Lasso, claro, y enemigo del correísmo. Han sido aliados de Moreno, ahora de Lasso, y enemigos del correísmo, efectivamente. Pero ahorita ya es tan grave la situación en todos los aspectos que, por ejemplo, un periodista que es pero fanático de cualquiera que estuviera en contra de la revolución ciudadana que nosotros impulsamos, que lo defienden a toda costa, dicen, no importa que la economía marche mal un poco, pero lo importante es terminar con el correísmo, que no regresen ellos. Eso es lo que quieren. Sin embargo, ya dicen, ahora, mi prima o mi amigo fue al hospital y no le dieron nada, no le dieron ningún insumo, ninguna medicina, le dieron una opción para que se... para darle una prueba de rayos X después de 6 meses, cuando tiene un dolor insoportable, que ya no les queda más a los medios, incluso a los medios que han solapado a este gobierno y al de Moreno, que decir, por favor, hagan algo. O sea, ya, incluso dicen, si siguen haciendo esto, van a hacer que Correa regrese. Va a ser más difícil el trabajo de poder, sí, claro, justificar todo. Porque eso es lo que están haciendo. Te digo, la gente tiene terror de salir a la calle. Todos los días, yo recibo todos los días videos de las cámaras de seguridad aquí en todas partes. Llega un fulano, entra a una tienda y a lo mejor tenía algún lío con la persona de la tienda, la mata sin ningún rubor, se va corriendo y se terminó. Y lamentablemente los organismos de seguridad están también muy mal liderados. Hay mucha corrupción. Había una persona que estaba recogiendo... dinero de manera ilegal, estaba haciendo la bicicleta financiera, digamos, ¿no? Pagaba altísimos intereses, pero por supuesto que después ya no iba a poder seguir cumpliendo a la gente, y fue un día al Ministerio de Defensa, a las cámaras, alguien tomó esa parte, como ese tipo que está haciendo manejo ilegal de dinero, está en el Ministerio de Defensa, y la segunda vez fue con unos grandes maletines de dinero. Desapareció, a los dos días apareció muerto en una quebrada, o sea, del Ministerio de Defensa, desapareció y salió muerto. Todo mundo está claro de que eran militares, lamentablemente, lo siento porque yo fui ministro de Defensa, que estaban involucrados en ese negocio y no querían que ese hombre los denunciara y apareció muerto. No puedo decir de quién lo mató, pues, pero a esos extremos
de corrupción generalizada estamos llevando. En la asesor, un asesor ad honorem de, y eso tiene que ver con el tema del narcotráfico, un asesor ad honorem de Lazo, su casa acaba de ser visitada por la fiscalía porque está aparentemente vinculado con tráfico de influencias para darles puestos públicos a personas en las aduanas que se valoran en 3 millones de dólares. ¿Para qué? Justamente para poder hacer esos negocios sucios seguramente del narcotráfico en las aduanas. Es decir, tenemos un país que lamentablemente ha pisado fondo. Un saldo de bancarrota o de crisis económica, pero también moral y ética, ¿no? Bancarrota moral, Carlos, bancarrota moral. Sí, y de seguridad, la gente... Que es mucho más difícil que de recuperar que los índices de la economía. Con la economía tú puedes manejarte un poco, pero en esto va a ser mucho más difícil hacerlo. Bien, dicho esto, corresponde hacer nuestra primera pausa en este programa especial que estamos conversando con Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa, también ministro de la Defensa. Estamos revisando la actualidad del Ecuador, cómo ha sido el desarrollo, el despliegue de los días posterior a la saga de protestas sociales en este país y también lo que ha sido la incidencia del desarrollo de la inseguridad. Pero también, aprovechando que es economista, vamos a estar hablando sobre, precisamente sobre la economía a lo interno del Ecuador, también las perspectivas globales, cómo están afectando los procesos económicos de ralentización de la economía global a la región, al mundo, y vamos a hablar sobre eso al regreso después de esta pausa, de este programa especial del Mundo en Contexto. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto, con nuestro invitado especial Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa y también ministro de la Defensa, pero también economista, y con él queremos también abordar esta parte, este perfil de la economía, cómo está a lo interno el Ecuador. Estamos, muchos de estos aspectos fueron los que desencadenaron la protesta social de las últimas semanas, de los 18 días de paro, pero ¿cuál es el balance económico, financiero de este país, cómo lo está administrando y llevando Guillermo Lazo? Mira, las principales preocupaciones que ha tenido el gobierno de Lazo tienen que ver con la macroeconomía, lamentablemente no con la vida de la gente. Okay. Y entonces están haciendo todo lo posible, no lo logran todavía, reducir el déficit fiscal. Pero para eso lo que están haciendo es cobrándole más impuestos, especialmente a la clase media. La han afectado muy fuertemente, y por otro lado han reducido el gasto y especialmente la inversión pública. Al reducir la inversión pública han generado un estancamiento de la economía, un debilitamiento de la economía. La economía ecuatoriana es una de las que de menor manera va a crecer en este año y también fue el año pasado, como consecuencia, entre otras cosas, de la inversión pública reducida. La inversión pública te genera una dinamización de la economía por todos lados, especialmente cuando se trata de construir viviendas de interés social, porque compras ladrillo, porque compras cemento, porque contratas albañiles, contratas carpinteros, contratas maestros de obra, la gente va a vender la comida, etcétera, etcétera. Es decir, se genera una dinamización de la economía y esa reducción de la inversión pública ha afectado mucho. El Ecuador estaba ya acostumbrado a una inversión pública en crecimiento que no tenía efectos secundarios negativos, sino que tenía todos los efectos positivos. Generaba mucha inversión, básicamente una inversión nacional, y eso se ha reducido. Y en estas circunstancias, si una economía debilitada en el contexto también de una economía global ralentizada por todos estos efectos de la pandemia, por efecto también de la guerra de sanciones de Europa, de Estados Unidos en contra de Occidente, la hace mucho más vulnerable todavía, ¿no? Sí, mira, yo en eso quiero tal vez retomar algo que me parece importante, especialmente ahora con con los cambios que se han producido en América Latina. Esta nueva ola de progresismo latinoamericano, el último resultado de Colombia, tener a Gustavo Petro, por fin, después de 200 años, un gobierno de izquierda llega a Colombia y ojalá lo cuiden, porque ya sabemos que otras ocasiones también ha pasado algo similar y han,
han tenido desenlaces fatales, ¿no? Hay que cuidarlo a Petro. Pero también otros resultados, tenemos resultados novedosos desde 2018 en México, posiblemente en octubre en Brasil. Tenemos una tenemos un panorama político distinto. El famoso Grupo de Lima se quedó en grupo nomás porque no tiene miembros. Se quedó sin Lima también. Se quedó sin Lima y sin todo. Pero una cosa importante es retomar ese proceso integracionista, integrador latinoamericano, porque es muy difícil que nuestras economías, especialmente las economías medianas y pequeñas, porque digamos que Brasil, México, Argentina, tal vez por sus propios medios pueden salir adelante, aunque es muy difícil, por supuesto, pero economías más pequeñas es mucho más difícil. Por ello, yo creo que es fundamental que se relance la integración sudamericana y junto con ella también la integración latinoamericana, para que nuestros pueblos puedan comenzar a vivir en otras condiciones. ¿Por qué es importante? Porque América Latina tiene una de las mejores condiciones en recursos naturales en el planeta. Hemos escuchado tantas veces el 30% del agua dulce, el tanto por ciento de la energía, minerales, tierra cultivable, muchísimas condiciones. Pero seguimos vendiendo los productos en su condición original. No le ponemos valor agregado. Y en un mundo en donde tienes que competir internacionalmente, transformar esos recursos. Y sí, tienes que transformarlos, pero transformarlos para un mercado pequeño. El Ecuador tiene 18 millones de habitantes. Es muy difícil que puedas desarrollar alta tecnología, que puedas desarrollar capacidades de probar tu producto en el mercado teniendo una demanda tan pequeña. Por ello es importante trabajar en conjunto. Primero para aumentar la demanda para coordinar las políticas públicas, para coordinar el trabajo del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. He escuchado al presidente Maduro hablar esto insistentemente en estos días. No puede nuestra sociedad latinoamericana seguir vendiendo los productos en bruto, tiene que transformarlos. Pero algunos países tienen una mayor capacidad de transformación y otros tienen una mayor capacidad de producción. Si el cobre hay que procesarlo, si el oro hay que procesarlo, si el banano hay que procesarlo, si el petróleo hay que procesarlo, si el gas hay que procesarlo, hay que hacerlo. Si podemos utilizar nuestra biodiversidad, Venezuela y todos los países de América del Sur, tenemos el Amazonas con nosotros, tenemos que utilizar esa biodiversidad que lamentablemente la utilizan aquellos que han desarrollado capacidades tecnológicas e iniciativas inventivas que les permite llevar esos productos que vienen a tomarlos de nuestros países, se los llevan y los estudian ellos y les sacan medicina, les sacan productos adicionales para las computadoras, para los teléfonos celulares, se los llevan y algo que finalmente, que digamos inicialmente cuesta $2 o lo vendemos nosotros en $2, después nos regresa a nosotros con el costo de, con el precio de $100. En esas estamos. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado nuestra capacidad de complementar nuestras economías, de complementar nuestras capacidades productivas, nuestras capacidades de transformación y de incluir valor agregado en los productos. Eso es fundamental. Y por ello es tan importante ir construyendo, ir recuperando, digamos, ir relanzando la integración latinoamericana. Y también es importante, en este panorama que está describiendo, tener en cuenta cuáles son las previsiones en el tema del desarrollo, del crecimiento económico global, en donde precisamente organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que no tiene muy buena reputación en América Latina, pero que es un referente para conversar y medir el tema del crecimiento global, para 2022 y 2023 las expectativas no son las mejores, lo cual configura una crisis económica global. Sobre este tema, el siguiente material y seguimos hablando. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el año 2022 está siendo muy duro económicamente hablando. El Fondo Monetario Internacional se mostró pesimista frente a la economía del mundo. ¿Qué está pasando, Daniel? Pero no conforme con esto, el 2023 pudiera resultar más complicado.
Para 2023 la perspectiva es del 3,6%, un poco menos que el 3,8% previsto hace tres meses. La desaceleración de la economía global se agudizó con la política de sanciones de Estados Unidos y Europa en contra de Rusia, con motivo de la operación especial de Moscú en el Donbass y Ucrania. Pero es importante remarcar que este proceso de ralentización de la economía global ya venía bastante desarrollado antes, con el rigor de la pandemia y la crisis de la cadena mundial de suministros, como bien menciona esta nota de la DW en español en abril de 2020. El Fondo Monetario Internacional pronostica una disminución del 3% para este año, cuando antes de que la pandemia se convirtiera en una grave amenaza para la salud pública, estimaba que habría un crecimiento por encima del 3%. Los efectos de este frenazo en la economía fueron tan elocuentes que no pudo ser del todo suavizado por el FMI. Es una profunda recesión, una recesión que conlleva problemas de liquidez. Implicará un dramático crecimiento de las tasas de desempleo, lo que suele dejar cicatrices. Y aunque se están tomando varias medidas políticas de peso, algunas de esas secuelas se extenderán hasta la segunda mitad del año y hasta 2021. Y como si no faltaran problemas, el panorama de la economía mundial se complicó con la guerra financiera de Occidente en contra de Rusia, la cual confió excesivamente en que destrozarían la economía eslava con sus sucesivas baterías de medidas coercitivas. La realidad revela que el efecto es todo lo contrario. Los afectados son las economías y los pueblos de los países sancionadores, quienes afrontan índices históricos de inflación, así como precios récord en los combustibles. Los precios, según los expertos, afectarán los planes de vacaciones para los que piensan viajar por carretera y a su vez el comercio, que ya está sintiendo el impacto, como este restaurante de California. Este lugar era bien más popular de lo que es, pero ahorita sí la clientela ha bajado gracias a eso. En este panorama, la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, admite que la economía estadounidense sufre una desaceleración, la cual evita llamar recesión, y ha explicado este proceso como una ralentización necesaria y apropiada. Mientras tanto, en Europa, el deterioro de la economía mundial revela que la causa del problema es la crisis del paradigma neoliberal. El libre mercado, que para quien privatizó muchas de estas grandes corporaciones parecía que era la solución, estamos viendo que es el origen de todos nuestros problemas. Y frente a ese libre mercado que ni existe ni se le espera, intervención de los mercados. América Latina no escapa a los efectos de la ralentización de la economía. Esta se ha hecho sentir con el incremento de los índices de inflación, el aumento en los costes de los alimentos y combustibles, lo que ha desencadenado procesos de protesta social en Ecuador y Panamá. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, las proyecciones de crecimiento de la zona en 2022 sería apenas de 1.8%, menos de un tercio del promedio del año anterior. Y destaca a Venezuela, un país sometido al régimen ilegal de sanciones de Estados Unidos, como una de las economías que más crecerá, con un promedio de hasta 5%. Venga, si el balance de la economía global, no hay indicadores bastante esperanzadores a nivel mundial, y esto también está incidiendo en nuestra región. 1.8% apenas el pronóstico de crecimiento de acuerdo a la CEPAL, cuando en 2021 fue de poco más del 6%. En este contexto, ¿qué le espera a América Latina y los desafíos que en este contexto pudiese o no contribuir un fenómeno de integración para poder, poder contrarrestar los efectos de esa crisis global? Yo creo que hay que entender que estamos viviendo una crisis bastante compleja, bastante amplia, una crisis sistémica, yo diría. Lo dicen muchos autores, por supuesto, que se han dedicado a estudiar esto con profundidad. Estamos hablando de una crisis que también es geopolítica, es un periodo que ya se viene dibujando desde hace unas dos décadas atrás, de un declive sostenido de la economía, de un declive de la capacidad de los Estados Unidos, Unión Europea y Japón de liderar
el proceso económico capitalista en el mundo. El nivel de crecimiento de China, que ha aumentado su economía, que ya en el 2014 tuvo un Producto Interno Bruto más alto que el de Estados Unidos, medido en paridad de poder adquisitivo, que es el país que más importa y exporta en el mundo, es el país que tiene más inversiones en el mundo entero, que es dueño del 12% de la deuda de los Estados Unidos, ha impulsado a Estados Unidos. Lamentablemente, creemos que en vez de preocuparse de mejorar su productividad y sus capacidades de desarrollo tecnológico, de reorganización de su sistema productivo, en vez de hacer eso, han como regresado a la época colonial para ir a apropiarse de materiales, de insumos en el mundo, y entonces han provocado la guerra en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en cuanto país han podido encontrar, primero para tratar de conseguir sus insumos más baratos y también para facilitar o para controlar el sistema logístico del mundo capitalista, particularmente. Y contener a China y a Rusia. Y contener a China y a Rusia. Es lo que están haciendo. Y entonces en eso la OTAN se ha dado en la tarea de cercar a Rusia hasta que ya Rusia pues reaccionó. Y ante eso, Estados Unidos, como tiene la costumbre de hacerlo, un país que hace algo que no le gusta, aunque esté en el otro extremo del mundo, lo sanciona. Entonces sanciona a Rusia, pero también sanciona a cualquiera que negocie con Rusia, y tiene sancionado y tiene bloqueado a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, con tanto daño que le ha dado, que le ha hecho a la población, y finalmente con un efecto también en la economía mundial, porque este crecimiento en los precios, particularmente de los combustibles, que también genera otros crecimientos sucesivos, digamos, vinculados con estos, con el precio del gas, con el precio de los insumos agrícolas, etc. De los bienes esenciales. Correcto, provoca una situación de inflación a nivel internacional que responden los bancos centrales aumentando la tasa de interés, generando procesos recesivos. Después de la catástrofe de la pandemia. Pero el interés lamentablemente, del gobierno de los Estados Unidos no es cómo mejoramos la calidad de vida de la población o cómo mejoramos incluso la economía mundial, que también pudiera beneficiarles a ellos, sino cómo evitamos que China... Sostener la hegemonía. Sí, cómo evitamos que China, digamos, siga creciendo. Y entonces, para el Ecuador, imagínate que hicieron unos congresistas norteamericanos que son, pero la extrema derecha del pensamiento político norteamericano, hicieron un proyecto de ley que todavía no es aprobado, ojalá no lo aprueben, está diciendo que Ecuador es un socio estratégico y que como socio estratégico lo van a apoyar, pero que paren a los chinos, pero así de frente, que no los dejen invertir en el país, que ellos van a poner unos 5 millones de dólares, y comparado con lo que China hace, que China habla de miles de millones de dólares, ellos hablan de un millón de dólares, de 5 mil dólares que le regalaron a la policía unas impresoras, para que la policía tenga impresoras. Esa es la cooperación que ellos dan. Mientras los chinos están invirtiendo, los chinos están comerciando, están estableciendo empresas mixtas en todas partes, los norteamericanos están en una situación de defensa que además utilizan al Fondo Monetario, al Banco Mundial, para que esas economías tengan cómo pagar la deuda. Endeudan a las economías para que después les puedan pagar. Tienen que hacer ahorrar a los estados para que esos recursos que liberan, que se constituyen en ahorros para esos estados, puedan servir para pagar la deuda, para pagar los intereses de la deuda y generar un mayor nivel de recesión. O sea, Ricardo, finalmente esta reacción de los Estados Unidos ante la crisis de hegemonía que está teniendo, provoca también que la economía mundial se desacelere y se afecte, ¿no? Nos quedan 5 minutos y dos temas importantes, y bueno, disculpa que te ponga esta situación de responder un poco más reducido, pero dos temas importantes que no podemos soslayar de la conversación. El estatus de la integración latinoamericana y la posibilidad de un triunfo de Lula en Brasil, ¿cómo pudiese significar esto para ese proceso y recomponer un instrumento que ha estado, que lo desmantelaron, como fue la UNASUR?
Yo creo que hay el interés en hacerlo. He escuchado a Lula decirlo, he escuchado también a Alberto Fernández, presidente de Argentina, decirlo. Y creo que hay condiciones para hacerlo, aunque hay algunos países, pocos por ahora, básicamente Ecuador, Paraguay y Uruguay, que posiblemente no lo van a querer hacer, pero finalmente UNASUR se puede reconstituir. Y es vital el triunfo del progresismo en Brasil. Por supuesto, y es vital. Es vital que comience a funcionar el Banco del Sur. Nosotros lo dejamos listo, con las puertas prácticamente por abrirse hasta que llegó Macri y lo boicoteó. Pero esa también es una cosa importante, el poder contar con los recursos que en América Latina tenemos, y que como no tenemos esos instrumentos suficientemente confiables entre los países de América Latina para autofinanciarnos, tenemos la plata invertida. Muchos de nuestros países la tienen invertida en Europa y en Estados Unidos, en vez de tenerla invertida como debe ser en nuestros propios países. Así es que yo veo con, tal vez porque soy muy optimista, veo con mucha expectativa que esto se pueda, que esto se pueda lograr. Porque eres muy realista, eres optimista. Sí. Y otro tema que quería consultar contigo es lo referente ya en otro aspecto. Julian Assange, que fue un periodista que estuvo refugiado durante muchos años en la embajada del Ecuador, contó con la ciudadanía ecuatoriana dada por Rafael Correa, pero luego un viraje por parte de Lenín Moreno le retira la ciudadanía y se lo entrega a las autoridades del Reino Unido, y prácticamente lo sirve en bandeja de plata a las autoridades de Estados Unidos para que lo entreguen prácticamente a la muerte. ¿En tu posición al respecto de que haya sido Ecuador quien lo protegió primero, después lo entregue? Es una vergüenza. Para nosotros es una vergüenza. Nosotros le dimos la protección porque estaba claro... Era canciller en ese momento, ¿no? Yo era canciller en ese momento. Porque estaba claro que cualquier juicio que él hubiera tenido en Estados Unidos iba a ser... no iba a ser justo. Era clarísimo. Los Estados Unidos negaron que habían comenzado ese proceso, aunque sí lo habían comenzado. Después, por un error en una declaración de una persona en el Congreso, dijo que efectivamente el juicio había comenzado. Y utilizaron un pretexto falaz, que unas personas, unas mujeres en Suecia habían sido acosadas sexualmente por él. Nosotros lo discutimos largamente con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y le hicimos notar que lamentablemente ellos estaban siguiendo el juego a los Estados Unidos, y lo querían tener a toda costa, no le dieron el salvoconducto para después mandarlo a Estados Unidos. Nos negaron eso mil y una veces. Le hablamos al gobierno de Suecia, a la Fiscalía de Suecia, que les vayan a... ¿Tenía intención de llevarlo al Ecuador? Por supuesto, nosotros teníamos que llevarlo al Ecuador, pero necesitamos el salvoconducto del Reino Unido. Y a la Fiscalía Sueca le dijimos mil y una veces, tómenle la declaración, ustedes necesitan la declaración, eso es lo que quieren. Bueno, tomen la declaración. No querían hacerlo, cuando lo habían hecho un montón de veces con otras con otros personajes. Porque la intención era esa. Pero lo que querían, claro, era simplemente dejarlo ahí. Tanto es así que cuando el traidor de Moreno lo entrega, violando toda, porque no le habían quitado la nacionalidad. Él seguía siendo nacional ecuatoriano, Julian Assange, que no se la dimos ni siquiera en nuestro gobierno, se la dio al gobierno de Moreno mismo. Okay. Nosotros no se la dimos. Nosotros lo protegimos, le dimos el asilo. Pero fueron ellos los que le dieron la nacionalidad ecuatoriana. Es absolutamente... Y siendo nacionalizado no podía ser extraditado. Es inconstitucional que un ecuatoriano se lo extradite, peor por razones políticas. Pero incluso aunque hubiera sido extranjero, digamos, no le quitaron la nacionalidad, la suspendieron, eso no existe. No existe suspensión de la nacionalidad. Pero aunque hubiera sido extranjero también, nuestra ley establece el principio de no devolución. Tú no puedes devolver a alguien que le diste asilo. Pero eso por este lado. Pero por el lado, digamos, principal, ¿qué es lo que ha pasado? Que el gobierno de los Estados Unidos, que tiene una política de devastación, tiene una política en contra de los derechos humanos, que destruye a quien se le ponga enfrente, y lo que hizo Julian Assange fue develar esos crímenes horrendos. Y en vez de que los Estados Unidos pero enjuicie a esos asesinos que hicieron lo que hicieron, lo que Julian Assange develó, el perseguido, digamos, por los Estados Unidos, es aquel que revela la verdad. O sea, eso es terrible para el periodismo internacional, para la libertad de prensa, para las libertades en el mundo. Es lo que quiere Estados Unidos decir, a ver, periodistas, con nosotros no se metan. Nosotros podemos hacer atrocidades en el mundo, pero no se metan con nosotros. Y eso es lo que están logrando si finalmente llevan a Julian Assange a los Estados Unidos. Es un atentado contra los derechos humanos en el mundo. Bueno, es parte de esa doctrina excepcionalista que
que conduce la cultura y la política exterior e interna de los Estados Unidos. Pero solamente para terminar, me alegro que al fin asociaciones de periodistas en el mundo, porque al principio estuvieron lamentablemente muy callados, yo siempre lo reclamé, al fin están comenzando a pedir que no extraditen a Julian Assange. Ojalá. Bueno, pero lamentablemente ya en el cuando ya está con mucho más cerca de que lo extraditen a los Estados Unidos que... Pero ojalá que, se logre una conciencia mundial en defensa de ese hombre. Bien, era Ricardo Patiño, nuestro invitado en la jornada de hoy. Lo decíamos, un programa especial con un invitado excepcional, ex canciller del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador y también ministro de la Defensa y economista. Nos ha dado su perspectiva en todos estos aspectos, tanto de la actualidad del Ecuador, luego de los 18 días de manifestaciones y protesta, paro nacional en ese país, luego cómo ha sido el desarrollo del proceso de la criminalidad interna, la descomposición moral, bancarrota moral, bancarrota económica, financiera. En síntesis, es un panorama no el más optimista en el caso interno del Ecuador. Queremos agradecer, en realidad, otra vez esta conversación y bienvenido en otra oportunidad cuando esté de vuelta en nuestro país y acá a la pantalla del Mundo en Contexto y de Venezolana de Televisión. Antes de despedir, quiero enviar un mensaje de felicitación a Telesur. Este programa es retransmitido por Telesur. Sí. Cumplieron el día de ayer 17 años siendo esa señal de América Latina, la cual da voz a aquellos pueblos y aquellos procesos que las grandes corporaciones mediáticas han pretendido silenciar. Ha sido un actor comunicacional vital para poder visibilizar los procesos sociales, caso de las protestas en el 2019 en el Ecuador, como lo fue también en Chile, que desencadenaron una serie de procesos bastante importantes. Por esas razones es que Telesur ha sido perseguido y ha tratado de silenciarlos en otros países, otros gobiernos, pero ha sido una voz que se ha mantenido firme, consecuente, con su doctrina, con su visión, que es darle voz a los pueblos de América Latina y también de otros continentes, al sur global. Así que desde acá, felicitaciones a los compañeros y colegas de Telesur, la señal informativa de América Latina. Después de este amplio y necesarias palabras de felicitación, nos despedimos. La invitación es para que continúe con la programación de nuestro canal y nos vemos con el favor de Dios este martes. El Mundo en Contexto.